El hombre que le gritó a Antonio Pedro, ¿quién era en realidad? ¡Claudio Arturo Blogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal favorito, Claudio Arturo Blogs, Misterios y Más. Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, ha dado mucho de qué hablar. Pero antes de iniciar con este videoprograma, amigos, quiero mandarles un caluroso saludo. Estamos transmitiendo directamente desde el estado de Iowa en Estados Unidos para toda la comunidad hispana, para todos los seguidores de esta temática de Pedro Infante, Antonio Pedro. Para todos ustedes, amigos, un saludo muy afectuoso desde la Unión Americana. Para todo el mundo de habla hispana, en especial para nuestro querido país México, un saludo, un abrazo enorme para todos ustedes. Y bueno, pues acabamos de llegar de trabajo y realmente no podíamos aguantarnos las ganas de compartir, de comentar, de platicar con ustedes en relación a esta temática tan misteriosa. Así es, amigos, un misterioso personaje se atrevió un día a gritarle a Antonio Pedro en su cara ¿quién era en realidad? Así es. Tal vez si eres opositor a esta temática estarás esperando una fabulosa noticia que apoye la hipótesis, o en este caso que apoye el hecho de que Antonio Pedro no es Pedro Infante. Sin embargo, amigos, es todo lo contrario. Un misterioso personaje un día se apareció frente a las cámaras y le dijo y le gritó a Antonio Pedro delante de toda la gente quién era en realidad. ¿Quién era en realidad ese personaje ya en edad avanzada? ¿Y por qué estaba allí? El testimonio que vas a presenciar realmente es fascinante. Realmente es un elemento que nos dice mucho. A pesar de lo que puedan opinar algunos personajes, algunos canales actuales que quieren echar por tierra esta teoría del complot, existen testimonios como el que te vamos a presentar, donde evidentemente se ve claramente que hubo un complot, que hubo un plan para presuntamente desaparecer al ídolo de México. Pero lo interesante no es esto en sí, que es una temática que ya hemos comentado y que es parte de la voz populi. El hecho aquí es este personaje que se para frente a todos a gritarle: tú no eres Antonio Pedro. El general, amigos, Jesús Villa Landeros, uno de los hijos de Pancho Villa, amigos, que conoció a Pedro Infante antes del 57, convivió con él, ¿sí? Y que el día 22 de abril del 2005, amigos, en el estado de Hidalgo, en una reunión donde se estaba festejando el cumpleaños de una de un personaje llamado Mamá Minita, en ese lugar, amigos, ¿sí? Se sube a la tribuna este personaje, al escenario, perdón, este personaje, Jesús Villa Landeros, y habla fuerte y claro, diciendo, señalando a la persona de Antonio Pedro que estaba en el público, invitándolo a subirse al escenario a cantar. Y allí es donde le dice incluso a la gente, van a escucharlo cantar y ustedes mismos van a tener la última palabra. Al escucharlo cantar, ese timbre, esos rasgos, no esperen claramente que tenga la misma potencia, la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Pero sí van a darse cuenta de quién es en realidad este personaje. Y allí frente a todos le grita: tú no eres Antonio Pedro, tú eres Pedro Infante.
un personaje como Jesús Villalanderos, general de división, amigos, hace este fuerte señalamiento. ¿Por qué se arriesga un personaje de esta magnitud, de este tamaño, de esta envergadura, a desacreditarse, a hacer el ridículo, a quedar mal políticamente, etcétera, por apoyar a Antonio Pedro? ¿Será acaso porque, a pesar y a la vez por la amistad que lo unía con Antonio Pedro, conocía la realidad de Antonio Pedro? ¿Será acaso que era uno de los muchos famosos que conocían la triste historia de Antonio Pedro, el complot, la situación que lo orilló a Pedro Infante a vivir una segunda vida en el anonimato? Pues bien, amigos, este personaje se planta y dice: tú no eres Antonio Pedro, tú eres Pedro Infante. Vamos a escucharlo para que veas que hay muchas evidencias, hay mucho. Vamos a verlo. Soy Antonio Pedro, para servirles. Pero nosotros, los que lo conocimos de aquel personaje, podemos decirle, y tenemos derecho y libertad, decir: no, tú no eres Antonio Pedro, no te hizo mentiras. Tú eres Pedro Infante. Tú eres Pedro Infante. Tú eres Pedro Infante. ¡Tú eres Pedro Infante! 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 ¡Tú no eres Antonio Pedro, no te hizo mentiras! ¡Tú eres Pedro Infante! ¡Tú eres Pedro Infante! ¡Tú eres Pedro Infante! Ahí está, amigos, claramente, ahí está esta evidencia, ese testimonio, que pues es un elemento muy importante. Son pruebas, son evidencias que grandes personajes, grandes investigadores como Cuco Leiva nos han traído. Han logrado capturar, han logrado recopilar para que todo el mundo se entere de la realidad. Amigos, un personaje que cuando lo conoces por vez primera, o sea, rápidamente empiezas a asimilar que en realidad tiene mucho que ver con Pedro Infante, en todo sentido, en el hablar, caminar, cicatrices, etc. Un imitador, tal vez dirás tú, si eres opositor, un imitador que imitaba a Pedro Infante en todo momento, hasta inconscientemente. Qué difícil tarea, ¿no? Pero bueno, amigos, ahí está. El día en que un hombre le gritó a Antonio Pedro en su cara quién era en realidad. Tú tienes la última palabra. Deja los comentarios aquí abajito. Mira, deja los comentarios y en un próximo video estaremos leyendo algunos comentarios para ver qué opina la gente con relación a esta temática. ¿Te parece? Y bueno, pues yo me despido saludándolos desde Estados Unidos, Iowa. Un saludo para todos los amigos, un saludo por acá ya está haciendo frillito, ya se siente, no tarda en llegar la nieve. Bueno, pues allá en México, lindo y querido, pues deben estar muy calientitos en algunos lugares, casi en todos, ¿verdad? Un saludo para todos ustedes, amigos, de parte de este canal, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Los invito a visitar mi canal, El Misterio Misterioso. Hasta pronto, cuídense mucho, compartan el video, denle like y suscríbanse. Yo me despido, no sin antes recordarles que
El misterio está a la vuelta de la esquina.